A ver, la asamblea diocesana es el ejercicio y la práctica de lo que es la sinodalidad, es decir, de la pastoral de conjunto, como lo hemos entendido aquí desde la época de Monseñor Proaño. Estamos en el salón histórico de la Casa Hogar Santa Cruz, aquí era donde celebrábamos las asambleas, porque no había ese salón nuevo que tenemos ahí. Entonces, ese es el ambiente de una asamblea, es decir, de un hogar que nos recibe para acogernos, para evaluar, ¿sí?, para iluminar eso que hemos estado haciendo durante un año y después programar, ¿sí?, un nuevo plan pastoral para ejecutar el año siguiente. Por lo general, un plan pastoral se elabora a 5 años, es decir, es un plan quinquenal. Pero con Monseñor José Bolívar hemos quedado de acuerdo en que vamos a esperar los resultados finales del sínodo sobre la sinodalidad, que tiene 2 partes. La primera pues termina, hace poco terminó, y estamos esperando la segunda parte, ¿no?, para elaborar lo que él considera pues un plan quinquenal a 5 años, y haciendo énfasis cada año en un aspecto muy importante de las prioridades o desafíos que se establecen aquí en la asamblea. Entonces la asamblea es como el órgano rector de todo lo que es la pastoral, ¿sí?, a nivel diocesano. Por eso están representantes pues de las comunidades, tanto indígenas como mestizos, los sacerdotes, las religiosas, en fin, todos los que son agentes de pastoral, servidores y servidoras, ¿no? Y de allí entonces elaborar unos planes a nivel diocesano, unas actividades propias de toda la diócesis, y los planes de las zonas, ¿no?, como zona, cómo van a desarrollar las actividades pastorales a partir de las prioridades que se dan aquí. Ahí se les entrega también como un protocolo, un formato, ¿sí?, que tienen que realizar, ¿ya?, para poder, digamos, poner en ejercicio, en ejecución, lo que aquí se establece en la asamblea, ¿sí? O sea, la asamblea es digamos, el grupo más importante que podemos tener en la diócesis. De ahí viene lo que se llama el Consejo Diocesano de Pastoral. Nos reunimos cada dos meses precisamente para monitorear lo que se estableció aquí en la asamblea, el plan pastoral, si se está cumpliendo o no a nivel de parroquia, de zona, de departamento. Entonces la asamblea, siempre desde que yo estoy aquí en esta diócesis, son más de 40 años, tiene esas bases de una metodología que es ver, juzgar y actuar. Sí, llegó un momento al que la gente le daba pena como decir eso, ver, juzgar y actuar, porque lo arrinconaban, que eso tiene que ver es con la teología de la liberación, eso ya pasó, eso es del pasado, ¿no? Aparecida en el 2007, ¿sí?, en la reunión de Aparecida de los Obispos, recuperó esa metodología. Y si ustedes se fijan en los documentos del Papa Francisco, están esas 3 partes, ver, juzgar y actuar. Y yo considero que para el ver, él siempre se hace asesorar de gente que sepa, de ciencias sociales o lo que sea, para elaborar el documento. Y lo mismo está el magisterio para la parte de la iluminación. Entonces, ya no tenemos ningún temor, yo nunca lo he tenido, ¿sí?, de decir que aquí en la asamblea hacemos las 3 partes de la metodología. Inclusive se aumentó un día, nos habíamos reducido a 2 días, ver, juzgar y ahí mismo el actuar, el compromiso, no, dijimos, no, también los compromisos hay que darle su espacio, entonces por eso ya tenemos otra vez 3 días. Hoy terminamos el aspecto del ver, del escuchar, del reconocer, ¿sí?, y mañana continuamos con la iluminación. Viene Monseñor Víctor, obispo emérito de esta diócesis, estuvo 29 años con nosotros, y él nos va a iluminar esta síntesis de las evaluaciones que se hicieron en el día de hoy, pues a partir de lo que es el sínodo diocesano. Es un documento muy importante que sigue vigente hasta que no haya otro sínodo y nos diga otra cosa. Y después, en la tarde del día de mañana, también vamos a tener, a comenzar ahí lo que es los compromisos, la planificación. Entonces la asamblea diocesana, no digo yo que sea la voz de Dios, ¿sí?, porque no, pero es, digamos, la instancia más importante para ejercer lo que es la pastoral de conjunto, la sinodalidad,
logramos de todas las comunidades, de todas las parroquias, las zonas y de los departamentos, ¿no? Para mejorar la pastoral, porque ese siempre es el fin de una asamblea, ¿no? Que las cosas sean